pues echo de menos las charlas nocturnas hasta las mil, ¿no? Y hablo mucho con ella por teléfono, pero sí, y echo mucho de menos su armario. Y no, la verdad es que todo, pero vamos, voy continuamente a casa. Tengo un proyecto en mente, pero hasta que salga no quiero, la verdad es que soy un poco supersticiosa para eso. Bueno, yo vivo con mi chica casi 6 años, una chica estupenda, maravillosa, me llevo muy bien con ella, que es lo más importante. Y nos compenetramos muy bien y ya nos queremos mucho. ¿La despedida la llevan ya? ¿Ellos? Pues yo creo que mi padre dice que lo más importante es llevarse bien con su pareja. Y ser amigos, ¿no? Ser amigos y pasarlo bien y estar ahí cuando uno lo necesita, y es lo más importante ya. Pues en todas las que se pueda. Sí, pues sobre todo en Navidad, ¿no? Navidad, fin de año. Claro. ¿Estás seguro que sí? Bastante seguro. No, el consejo me lo tendrá que dar él a mí. Exactamente. Cuando ya dé el paso, a ver cómo se atreve. Bueno, la verdad es que Tamara siempre ha sido muy independiente, o sea, que ahora tenga su propia casa, pues me parece muy bien, está contenta, es lo más importante, ¿no? Te puedo decir que seguro que habrá buena música y buena gente. Pues ya parece más un hogar. He tardado un poco, ¿no? Un mes. ¿Con uno? ¿Con uno? Rumores. ¿Está ocupado tu corazón todavía? Claro, no sé, no.